Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el eje cafetero y norte del Valle. A continuación, los hechos que son noticia hoy, miércoles 28 de mayo del año 2014. Con el asesinato de un menor en Villa Santana y una mujer habitante de la calle en La Virginia, se eleva a 108 la cifra de homicidios en el área metropolitana. Tres personas, incluida una mujer embarazada, son los heridos más graves del trágico accidente del bus este martes. Si la cárcel La 40 llega al tope de los 1.600 internos, no podría recibir más. Hombre en el centro de Pereira que estaría alquilando fraudulentamente 33 carretas a vendedores ambulantes a 9.000 pesos, aún no ha sido capturado. Condiciones laborales de los trabajadores del IMPEC no son buenas. Trabajan hasta 100 horas semanales y ahora están en riesgo de quedar sin trabajo. Y en deportes. En rueda de prensa, el técnico colombiano José Pekerman anunció que Edwin Valencia no estará en el campeonato del mundo. Radamel Falcao se esperará hasta el último segundo. El homicidio de una habitante de calle en La Virginia y el asesinato de un menor de 15 años en Villa Santana es el balance que entregó la policía, quienes explicaron que en lo corrido del año se han presentado 108 homicidios, 39 en la comuna Cuba, 29 en Pereira y el resto ocurridos en Dos Quebradas y La Virginia. El comandante de la Policía Metropolitana, Ricardo Alarcón, informó en las últimas horas el homicidio de Marisela Gómez Vargas, ocurrido en la tarde de ayer en el municipio de La Virginia, quien era habitante de la calle desde hace 4 años. La mujer fue asesinada por un joven de 21 años, quien le había propinado 7 heridas con un arma blanca. Es un hecho que está en investigación. Hacia el mediodía se presentó una riña, son las primeras informaciones que recibimos, una riña entre habitantes de la calle. Allí resulta herida una mujer de aproximadamente 50 años que es llevada al hospital y allí fallece. Eso ocurre en horas del mediodía, es materia de investigación. La agresora fue capturada por la Policía Nacional. También ayer en el barrio Las Brisas, en la comuna Villa Santana, en horas de la noche, fue asesinado un joven de 15 años quien falleció minutos después de ingresar al hospital. Lo que conocemos de primera mano es una situación que se genera entre jóvenes al interior de una vivienda. Allí sucede algo que todavía lo desconocemos y que es materia de investigación. En los hechos que ocurren aproximadamente sobre las 20 y 30, 8 y 30 de la noche, resulta herido un joven de 15 años. Hemos desplegado pues la investigación con todo el equipo de investigadores que tenemos aquí en la comuna y a esperas de que podamos esclarecer qué fue lo que sucedió. En lo que va del año, cerca de 108 homicidios se han presentado en el área metropolitana, registrados en la comuna Cuba, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. La Secretaría de Salud de Risaralda entregó el estado actual de las personas que resultaron heridas en el trágico accidente ocurrido a un bus de la empresa Arauca en la vía Pueblo Rico a Pía. Aún son 3 las personas que se encuentran en estado crítico, incluido una mujer embarazada. Las 20 personas que resultaron heridas tras el accidente de un bus ocurrido el día anterior en la vía que de Apía conduce a Pereira, aún siguen siendo atendidos en los servicios hospitalarios, algunos ya en mejor estado. Esas 20 personas, 13 fueron remitidas al Hospital Santa Mónica, al Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia, 2 pacientes en Santa Mónica y 1 en La Virginia. Los otros restantes fueron atendidos en el Hospital San Jorge de Pereira, Clínica Rosales, Clínica Confamiliar, Pinares Médica. El resto de pacientes fueron atendidos en el Hospital de Apía y de Santuario y ya fueron dados de alta. Aunque ya se tiene identificada la gravedad de las lesiones, aún se sigue haciendo revisión y tratamiento a las personas que continúan en las instituciones hospitalarias. En la Clínica Confamiliar, una mujer embarazada es atendida. Bueno, tuvieron algunos politraumatismos, algunos tuvieron accidentes cráneoencefálicos, están en un proceso de revisión pues y de observación en estas instituciones hospitalarias de mayor complejidad y allí están recibiendo el tratamiento de manera oportuna pues por sus múltiples fracturas. Los casos más graves están en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Los afectados continúan en cuidados intensivos.
Tenemos un caso o dos en el Hospital San Jorge que todavía están en cuidados intensivos, pacientes pues con afectaciones craneoencefálicas, y es allí donde está pues su proceso de tratamiento. 30 internos de margen aún le quedan a la cárcel de Ahorones, la 40 de Pereira, para llegar al tope señalado por el IMPEC para no poder recibir más internos. Aunque el director del penal explicó que la situación no es tan grave, solo que por cada preso que ingrese deben quedar uno en libertad. Debido a que se había generado un informe del IMPEC donde se decía que cárceles como la 40 de Pereira no podrían recibir más internos si se superaba el tope de los 1.600 reclusos, el director de la cárcel, Carlos Augusto Incapié, explicó que la situación no es tan grave como se plantea. Estamos en una situación de, si pasamos de 1.600, si llegamos a 1.600 internos, tendríamos que seguir recibiendo en la medida que salgan, no es que cerremos la cárcel. Se recibe en la medida que salgan, si salen cuatro, ingresan cuatro, y es lo que estamos manejando. Pero en este momento todavía tenemos un cupo para llegar a 1.600 internos, donde si llegamos a 1.600 empezaríamos a optar por esa situación. Explicó Incapié Franco que a hoy la 40 tiene un margen de 30 internos antes de llegar al tope de los 1.600, pero lo delicado es que semanas atrás el mismo funcionario había indicado que de 14 personas capturadas diariamente en Pereira, 4 de estos tenían orden judicial intramural, o sea que irían para la cárcel de Varones. En este momento tenemos 1.570 internos, tenemos un cupo todavía de 30 y pues podríamos decir que está... Con los beneficios que está otorgando la ley 1709 y que los jueces han sido como diligentes en esto, siempre han salido, están saliendo casi los mismos que ingresan. Entonces por eso no ha habido, en estos 20 días que se desocupó la UPB no se ha pasado de 1.600 internos. La preocupación surge es porque según el director tiene maniobrabilidad con el cupo actual de 2 semanas más. Y si después de eso se llega al tope de 1.600 ¿qué? La situación, si se le suma el paro de los empleados del IMPET, pasaría a ser realmente grave. Guarden bajo custodia hasta tanto nosotros lo recibamos, es lo que estaba pasando en la UPB. Lo que pasa es que la cárcel a 40, sabemos que es una capacidad de 1.640 internos, y con 1.600 internos estamos hablando de 1.000 internos más, y las condiciones son bastante infrahumanas. Pasarnos de ese tope sería arriesgado por muchas situaciones que puedan pasar. 59 en total son los puntos que están en el pliego de peticiones de los trabajadores del IMPEC, quienes piden la regulación de la jornada laboral, pues están trabajando hasta 100 horas semanales. Esto no descarta la posibilidad de entrar a un cese de actividades a nivel nacional. Hoy en la Asamblea Informativa de los Trabajadores del IMPEC se habló sobre las problemáticas que en este momento tienen y que según ellos injustamente están viviendo, pues las condiciones laborales no son buenas, por lo que fueron discutidas las 59 peticiones. Y tiene que ver básicamente con el tema de la regulación de la jornada laboral, porque en Colombia la jornada laboral va hasta 48 horas a la semana, esa es la jornada legal, y nosotros cumplimos jornadas hasta de 96 y 100 horas semanales. Estamos pidiendo que se nos regule la jornada laboral o que se nos compense entonces ese tiempo extra de trabajo, sea por vía de horas extras, sea porque se regule, se reduzca el tiempo de trabajo, o sea porque se nos aumente algunos beneficios en términos salariales que compensen de alguna manera ese trabajo extra, que es casi el doble pues en la mayoría de los funcionarios del IMPEC. Ese es un tema. El otro tema es la convocatoria, que estamos hablando de 1.800 trabajadores del IMPEC que van a quedar sin trabajo, sin ningún tipo de solución. Personas hasta de 22 años en la institución que van a quedar en la calle en este momento, pues afectando a ellos directamente y lógicamente a sus familias y al trabajo del IMPEC en general. La experiencia que se van 1.800 personas de una institución tan complicada y tan compleja como esta, pues imagínate las consecuencias que puede tener para el trabajo diario pues de nosotros. Esta última es una de las principales, pues al parecer ha habido irregularidades en la convocatoria del concurso para ocupar cargos en el IMPEC, lo que significa que muchos de los trabajadores se van a quedar sin empleo. Mira, en este momento de los 2.500 funcionarios administrativos, son 2.000 funcionarios en provisionalidad. Esos 2.000 cargos están en concurso, ¿sí? Y de los que estaban en los cargos, que son los que estuve acá, solamente pasaron el concurso 250. Por el momento no se tiene pensado en un cese de actividades, pero sí se tiene claro que la jornada laboral ya no va a ser de 100 horas semanales, como se ha venido trabajando, lo que podría estar afectando algunas actividades en el centro penitenciario. En las últimas horas, la policía de Risaralda logró, mediante operativos de control,
la captura de un hombre por hurto calificado en Quinchía y la detención de dos más en Santuario por el tráfico de marihuana y bazuco. En zona rural del municipio de Quinchía, la policía de Risaralda logró la captura de un hombre mayor de edad, el cual tenía orden judicial por hurto a un conductor en la ciudad de Pereira. Se logra la captura de una persona que es solicitada por el delito de hurto calificado y agravado, hechos ocurridos en el año 2012 en la ciudad de Pereira, donde al parecer esta persona intimidó con un arma blanca a un taxista exigiéndole, hurtándole el producido del trabajo durante ese día al taxista. De otro lado, y en operativos de control, se logró la captura de un hombre en el municipio de Santuario por porte, tráfico y fabricación de bazuco y marihuana. Y asimismo, muy cerca de ahí, se detuvo a una mujer la cual tenía en su poder cientos de dosis de alucinógenos. Logra la captura de una persona de 28 años de edad con abundantes sustancias alucinógenas entre marihuana y bazuco, y en el corregimiento de la Marina, jurisdicción de Santuario, se logra la captura de una mujer de 40 años con 200 dosis de bazuco. Más control por parte de la policía y apoyo de los ciudadanos para que no compren a vendedores informales que se ubican en la zona céntrica con carretillas y megáfonos, pidió la Secretaría de Gobierno de Pereira, quien agregó que ya se tiene identificada una persona que alquilaba carretillas a 9.000 pesos en el centro de la ciudad. Al centro de Pereira siguen llegando vendedores con carretas y megáfonos. Según la secretaria de Gobierno, Beatriz Eugenia Ramírez, estas personas no solo están causando contaminación auditiva, también incumplen el decreto que prohíbe el ingreso de estos a la zona céntrica. Le hacemos reiterados llamados a la policía para que nos acompañe en ese control. Los controladores de la Secretaría de Gobierno están siempre pues prestos a hacerle control a que los vendedores de frutas y verduras que entran con sus carretas y con un megáfono al centro de la ciudad, especialmente entre las calles 13 y 25 y cuarta y sexta, reglamentado mediante un decreto expedido por el señor alcalde en el que no pueden ingresar al centro de la ciudad, pues lo siguen haciendo, haciendo una contaminación auditiva. Por lo que la doctora Ramírez sugiere que haya más control por parte de la policía y más apoyo de los pereiranos para que no les compren a estos vendedores. Un llamado muy especial a la comunidad para que por favor no le compremos a estas personas que están ingresando al centro de la ciudad porque no lo tienen permitido y están contraviniendo el decreto expedido por el señor alcalde, en el que aspiramos que la policía y especialmente la policía destinada para espacio público nos siga contribuyendo en este control, porque hemos evidenciado cómo siguen entrando y solamente con el apoyo de la policía podemos, y con el apoyo de la ciudadanía, que no le compremos a estos ciudadanos, podemos decir que el plan candado está funcionando y que entre todos contribuimos a que no haya contaminación auditiva. Y precisamente las autoridades ya tienen identificado a una persona que al parecer alquilaba carretillas en el centro de Pereira a 9.000 pesos. La mejor forma de conocer la oferta laboral del día se la presentamos en nuestra sección Bolsa de Empleo.